Estamos aquí. Sí, señoras y señores, estamos llegando al Templo del Dolor, Beverly Hills, en México. Sigue llegando la gente, señoras y señores. Esto se va a poner bueno. Así entrenan los aztequitas, señores. Con ese estadio que está perfecto, el año que entra con techo, así que vamos bien, ahí vamos. Perfecto, felicidades, suerte. Este video es presentado por You Are Beautiful Restaurante Coctelería, ubicado en Patio Clavería, donde vas a poder venir a disfrutar desde desayunos, comidas, cenas, hamburguesas, alitas, hot dogs, bebidas con alcohol y sin alcohol, y por supuesto el mejor ambiente del fútbol americano, lleno de pantallas y un gran ambiente. Tenemos promociones de lunes a domingo y por supuesto también vas a tener los descuentos en los watch parties de receptor. You Are Beautiful Restaurante Coctelería, te esperamos para esta temporada 2024 de la Liga Mayor de la UNEFA y de la NFL. Señores, comienza el encuentro. Clave para los dos. Vienen de derrotas, así que es urgente que uno de los dos salga con la victoria aquí en el Templo del Dolor. Primera, tercera oportunidad y 5 por avanzar. Están en propia yarda 29. Benítez, balón suelto. No le da tiempo detenido atrás de la línea. Sí, señor. Sí, señor. Están motivados. Están casi a medio campo. Una muy buena posición de campo, de terreno, para el equipo de los Borregos. Pase completo. Viene el primero y 10 y mucho más. Se escapa. Esto va a ser un touchdown, señoras y señores. Primer pase completo. Touchdown del equipo de Borregos. Valdemar Estrada, 6-0. Descontón desde el inicio. Velázquez con el intento del punto extra. Este es bueno. Empezando, señoras y señores, empezando el juego. Ya van arriba los Borregos de la Ciudad de México. La presión. Interceptado. No bueno. No bueno, se les está viniendo la noche. La va a regresar. Touchdown. 35 yardas el regreso de touchdown. Número 13 del equipo de los Borregos. David Basaldúa Méndez. ¡Válgame el creador! Eduardo Velázquez para el intento del punto extra. La patada es buena. Primer cuarto, todavía no llegamos ni a los 10 minutos. Ahí está Carlos con Balonieri. Él fue el que anotó. Es que hay 2-4. Una disculpa, mi Carlos. Iker Colín, mariscal de campo. Los mandaron hasta la yarda 30, de propio terreno. Mandó un pasecito para lograr el primer 10 y se escapó 50 yardas. Viene por este lado, se abre el hueco. Bien, cerca del primer 10. Nerviosos, muy nerviosos los aztecas en su debut. Adelfo Aguirre, primera oportunidad y 25 por avanzar. Van por tierra. Se abre un pequeño hueco, apenas recuperando 5 o 6. Tercera oportunidad, 14 por avanzar, la bola en la 17. Van y por aire. Pasecito, incompleto, ¿no? El juego aéreo muy mal, a despejar. Tres y fuera. Segunda oportunidad y 10. Es un play action, detenido atrás de la línea. Levanta la mano la defense de los aztecas. Muy lejos para un gol de campo, muy cerca para patear de despeje, van por ella. Tercera oportunidad y 13. La presión, detenido atrás de la línea. Primer 10 para Aztecas. Adelfo Aguirre, a ver si ya pierde un poquitito el temor. Completo, primer pase completo. A ver si esto le da. Yarda 35 por tierra.
Vámonos. ¡Qué carrerón hasta dentro de la 2, de la 14! ¡Sí, señor! Número 22, Acosta Miller. Adelfo, otra vez por tierra. Llegando hasta dentro de la 9. Dice el segundo cuarto. Yarda 8. Bajando el casco, llegando hasta la yarda 6. Acosta Miller. Que primera oportunidad, yarda 4, la Wildcat, Acosta Miller, viene la Jumbo. Sí, señor, por este lado, touchdown. Fácil, facilito, facilito. Uno Mercado, el número 5, sí, señor. Se ponen en el juego los franceses. Viene el punto extra. Es bueno, 14-7. Iniciando el segundo cuarto, esto se pone bueno, señoras y señores, aquí en el Templo del Dolor. Yarda 15, primera oportunidad y 10, restan 9 minutos 27 para que termine la primera mitad. Iker. Por el centro, no viene el pase de este lado. Vamos a ver aquí el golpe. Vamos a ver el golpe. Segunda oportunidad de 15. Quinta. Completo, sí, señor. Se lo lleva espectacular Iván de Jesús Ramírez. Es lo que queda. 3.50 y contando. Patada con Falconieri. Si va a haber regreso desde la 18. Vamos a ver si les da la vuelta. Nada, detenido inmediatamente. Hasta perdió yardas. Jorge Emilio. Situación de pase. Presión sobre el quarterback. Tiene gran movilidad y sobre todo velocidad de este flaco. Bien. Tercera oportunidad y 9. Se consume esta primera mitad. Jorge Emilio. Detenido atrás de la línea. Y además va a haber cañones de joven. ¡No bueno! ¡No bueno! ¡No bueno! Faltaban unos cuantos segundos. Pidió tiempo fuera esos árbitros. ¡Ay, Dios! Termina la primera mitad y así despiden la planilla arbitral. Todo listo para reanudarse el juego, solamente faltan los árbitros. No hay ninguno todavía en el terreno de juego. Oh my god. Todo el estadio los está esperando. Ahora sí, señoras y señores, tercer cuarto, el cuarto de los campeones. Los aztecas, ahí lo ven en el marcador, 14-7. Cayendo en una de las primeros cuartos, vaya más nerviosos que les hemos visto en toda su historia. ¡Quieto! Jorge Emilio González, el niño verde, pase completo a Copalonieri, sí señor, Wallace, nieto de la Wallace. Le mandamos un saludo. Segunda oportunidad, 4 por avanzar. Ya en terreno de los aztecas, yarda 48. Jorge Emilio, el pase, rápido dentro. ¡Oh! Interceptado. Adelfo Aguirre, quarterback. Primera serie del equipo de los aztecas en esta primera mitad, pase interceptado. Sí, señor. El interceptado, el hombre que regresó aquella Basaldúa Méndez. Entran muy nerviosos los aztecas, muy nerviosos en su casa. Sale el sol, Jorge Emilio González, niño verde. Va a correr. Segundo down, 10 yardas por avanzar. Jorge Emilio González, niño verde. Pase cruzado, perfecto. Logra 10 yardas, primero y 10. No lo pueden taclear.
Una serie ofensiva, esta de los borregos de la Ciudad de México. Consumidora de reloj. Van por tierra, ¿no? El quarterback viene por acá. Otro primero y 10. Yarda 15. Moviendo bien esta serie ofensiva este chamaco, el número 10. Jorge Emilio González. Pase. ¡Oh! Bateado. Casi interceptado. Segundo down. Se pasa al centro y completo. Buscando allá con Falunier. Tercer down en las mismas 10 yardas por avanzar. Están en la 15. Va a correr. Tiene pase. Touchdown. Sí, señor. Pero. Ahí está. Fue holding y actitud antideportiva en bola muerta. Tercera y 35 para Borregos. Los alejaron del gol de campo. ¡Qué par de castigos! Estaban en la 15, señoras y señores. Necesitan la 5. Ya se abre el hueco. Vamos a ver, va a correr, ¿no? Es un pase. Completa con Valeri. Hasta ahí llegó. Muy buena serie ofensiva. Dos castigos la echaron para atrás y no sacaron ni 3 puntos, cara. Ahí va Jesús Ramírez agarrándola ahí en la yarda 3. Jugada importante para el equipo de Aztecas, ¿eh? Es tercera oportunidad y 4. Si no, van a tener que despejar y dejarle buena posición de campo al Borrego Ciudad de México. Va por tierra con Mercado. Hay un corte. Vamos a ver si llega. Primero y 10. Primero y 10. Adelfo, con un poquitito más de respiro. Ali, con el movimiento. Vean nada más el contacto, señoras y señores. Ahora van con Acosta. Bueno, el movimiento. Allá va. Primer 10, largo, largo, largo. Acosta Miller, el 22. Adelfo, pase, viene para acá, viene al hombre, incompleto, buscaba a Jesús Ramírez. Otras 15 yardas por actitud antideportiva. Los árbitros están metiendo a los aztecas en zona roja. Tercera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Necesitan cruzar la yarda 10. Adelfo, espase, presión, se quita el hombre, uy, marcaron un castigo, el pase es interceptado, no, todo salió mal en esta jugada, todo le salió mal a aquel equipo de Aztecas, esto es lo que resta. Qué jugada tan importante, 11 minutos resta para que termine el juego. Tercera oportunidad y 7. El pase. Interceptado. No, fue completo, pero detenido de inmediato. No hay castigos. A despejar. Levanta la mano la defensa de Aztecas. Vámonos. Pase. Rápido. Completo. Llegando ahí hasta la 40. Esta serie es clave para que los aztecas puedan empatar, ¿eh? No queda ya mucho tiempo. Están en la 40. Muy buena posición de campo. Adelfo, Aguirre. Número 4. Van por tierra. Oh, ya marcaron otro castigo. Ya estaba dentro de la 30, pero échelo para atrás. Flagrante el holding. Se complica en la situación. Pase. Interceptado. Se lo lleva Rafael de la Concha. Primer 10 a consumir el reloj. Tercera y 1. ¿Qué mandan, Borregos? ¿Qué mandan? Pase. Interceptado. Touchdown.
Esto está a punto de empatarse, señoras y señores. Touchdown de Aztecas. Número 20. Iván Villafán, sí señor. Touchdown. Esto es la locura. Esto es la locura en el Templo del Dolor. Con 8 minutos, 8 segundos. Se reanuda el encuentro. 14-14. Jesus Christ. Cinco minutos y medio. Y corriendo. Se le entregan a Bruno Mercado con buenos movimientos. Se está escapando. Es Ali Flores. Es Ali Flores. Balón suelto. Balón suelto. ¿Quién la tiene? Aztecas, milagrosamente, señoras y señores. Ahí al pendiente. En zona roja, yarda 18. El juego terrestre le está funcionando. Por supuesto que van con él. Viene de este lado. Acosta Miller. Hasta la 11. Segunda y 3. Ali Flores. Van con él. Jugada de aquel lado. Lo cambia. Touchdown, señoras y señores. ¡No! Y le dicen que caballo que alcanza gana. Y los Aztecas haciendo prácticamente lo que nadie espera. Una segunda mitad en sueño. 21 puntos. Esto está fenomenal. Con 4 minutos 10 segundos, el punto extra. 21. 21-14. Le dan la voltereta por primera vez en el encuentro. Con 4 minutos, los Aztecas. Viene el regreso. ...50 yardas separan a los Borregos Ciudad de México del empate. Y para ello metieron a Iker Colín. 2.58 y corriendo. La presión, el pase cruzado a Concalieri. No pueden con él, se les va por velocidad. Hasta dentro de la 20. Es yarda 26, 2.28, ya el tiempo no es factor. Recorriendo esas 26 yardas empatan. Pase. Tercera y 10. Van a atacar con 4 frontales. Es pase. La presión detenida atrás de la línea. No, bueno. No bueno, los Aztecas. Los Aztecas están con todo. Número 97, Diego Bravo. Detuvieron, cuarto down. La locura, cuarto down. 37 para anotar. Y llegan a la yarda 15, logran el primero y 10. Cuidando pase atrás y empiezan a corretear detenido atrás. Otra vez este hombre se está convirtiendo en el héroe, sí señor. Diego Bravo, la captura y este partido ya prácticamente está amarrado. Ocasiones que la defensiva tiene que levantar la mano. Así fue. ¿Cómo estuvo? Pues la verdad, no sé. Yo estoy jugando, veo la situación. Lo que me manda el coach es ejecutar. Sea lo que sea, tenemos que ejecutar. Y no es un trabajo de uno, es un trabajo de todos, ¿no? Estamos 11 adentro. Pues me siento bien. Me la debo el fútbol. Estoy en deuda. Temporada pasada no pude jugar. Pero te repito, no es mío. Son de los 11. Todos los 6 están acá, los coaches. Es un trabajo de todos. No satisfecho con el resultado. Tenemos que trabajar mucho todavía.
sabemos la responsabilidad que tenemos la unidad de corredores, un poco de más experiencia en comparación a nuestra otra unidad de QBs, pero al final este es fútbol, ¿no? Sí. La W se sacó, así que no importa cómo ganes o cómo pierdas. Hay que ganar. Según 14-0 se veía complicado, sobre todo porque estaban cometiendo es muchos fútbol, errores. Es fútbol y al final pelear hasta el final, ¿no? Al final es lo que tienen los guerreros, corazón de campeón y buscar la final. Gracias por mi equipo, gracias por toda la afición que vino a vernos, gracias por el rival, buen rival de fútbol. Y muy afortunado, ¿no? De poder vivir este ambiente. La defensiva tuvo que levantar la mano y tú con ese pick six. Sí, claro, trabajo de toda la defensa. Gracias a Dios cayó la intercepción. Esta jugada la habían estado intentando mucho. Y pues gracias a Dios fue una buena cover de los coaches y gracias a Dios cayó. La verdad es que pues el equipo se fue para arriba. Mente fría todo el juego. Y pues de estar abajo a estar arriba es solo un paso. Felicidades.